¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy no vamos a hacer ni uno, ni dos, ni tres contratos. ¡Vamos a hacer 9 contratos! Y el último es espectacular, pero me falta alguna skin. ¿Y dónde la voy a comprar? En Pirate Swap, chicos y chicas. Página de tradeo de skin que os voy a presentar. Seguramente la conozcáis porque otros compañeros youtubers ya la han patrocinado. Y como digo, es una página tanto de tradeo como de compra y venta de skins. Vamos a verlo ahora mismo. En la parte izquierda que tenemos todos nuestros artículos y el precio de venta. Como vais a ver, vamos a poner, por ejemplo, la M44 Poseidón. Como veis, a nosotros en el tradeo nos dan un precio por debajo del que ellos lo venden, pero aquí es donde vais a flipar, y es que si depositáis con el código Black, chicos y chicas, os dan un 35% extra. ¿Qué quiere decir eso? Que si depositáis $10 os dan 13,50, si depositáis 50, 67, y así sucesivamente, lo cual es una barbaridad y por lo tanto los precios no son tan elevados. Las formas de pago son las que tenéis aquí en pantalla. Y por si esto fuera poco, chicos y chicas, además tienen bonos de intercambios. ¿Qué quiere decir esto? Que si tradeamos skins, por ejemplo, de 23 euros, nos dan 1 euro extra. Si tradeamos skin de 225 euros, te dan 10 euros extra. Este es mi tercer intercambio en la página, por lo tanto el bono es más elevado. Pero no os preocupéis que cuando hagáis vosotros vuestro primer intercambio, veréis que es mucho más sencillo. También tiene InstaSell. ¿Qué significa esto, chicos y chicas? Venta instantáneamente, te dan el dinero que marca aquí, chicos y chicas. El caso es que solo sería en criptomonedas y también, como veis, los precios son bajos. Entonces, yo esto lo haría única y exclusivamente si veis una oportunidad en el mercado cripto. Adelante, chicos, no lo dudéis. Si no, podéis esperar tranquilamente y yo os recomiendo tradear las skins. El inventario que tienen es una absoluta barbaridad. La verdad es que tienen de todo, y además, chicos y chicas, también tienen sorteos que podéis echarles aquí un vistazo. Simplemente seguid los pasos y a partir de ahí tenéis sorteos diarios, semanales y mensuales. La verdad es que es una página que he utilizado ya varias veces, una página que recomiendo, y vamos a darle caña, chicos y chicas. Vamos a buscar las skins que necesitamos para hacer el contrato, que es este que aparece aquí en pantalla, que es la Glock Dragon Tattoo, y luego tenemos los fillers. Hay una cosa que no os he mencionado, que casi se me olvida, y es que si queréis las skins en tradeo instantáneamente, fijaros, chicos y chicas, que no tenga lo de trade lock, ¿vale? Que es este candadito aquí que pone 6 días, 2 días. No os preocupéis, que si aún así queréis la skin, os esperará en vuestro inventario. Cuando tradeáis, chicos y chicas, recibís dos ofertas. La primera, que es la que tú envías a la página, y la segunda, cuando ellos te envían la skin a ti. Es muy sencillo. Así que nada, ahora sí que sí, vas a darle caña. A ver, ¿qué necesitamos? La Glock Dragon Tattoo. Así que venga, vamos a darle caña. Dragon Tattoo, chicos y chicas, y tenemos dos skins. Vale, espérate, tengo una idea. Quitamos la Dragon Tattoo porque no la podemos sacar instantáneamente, la podemos sacar de Steam, pero hay una skin que he pensado hace bastante que podríamos sacar. A ver, son 500 pavos de skin, pero ¿qué os parece si en lugar de hacer un solo contrato del AK Case Hardened, hacemos AK Case Hardened y MP9 Wild Lily, que como sabéis es un arma que necesito en mi inventario? Vamos a darle caña, chicos y chicas. ¿Y qué vamos a buscar más? Vamos a buscar los fillers, la zombie. Venga, vamos a darle aquí la zombie offensive, y vamos a buscar por Float, si os parece bien. Vamos a buscar para que Float, chicos y chicas, sea Factory New. Así que aquí, tranquilísimamente, buscamos hasta que ponga Factory New, y necesitamos pues 8 armas, ¿no? A ver, aquí hay una Factory, pero no poner Float, así que me voy a venir aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, perfecto. Nos quedarán 485 euros. Aún nos queda para próximos vídeos de contratos de puta madre. Confirmamos. Y aquí, como veis, nos están enviando nuestro intercambio. A partir de aquí, chavales, esto es muy sencillo. Simplemente vais a vuestra cuenta de Steam. Y como veis, chicos y chicas, ya estamos recibiendo las ofertas. Y simplemente le damos a aceptar rápido. Y como veis, recibimos nuestras escopetitas.
¿Pero dónde está la Glock? ¿Qué es ese arma que estoy buscando? Pues me llegará ahora mismo. Le volvemos a dar a F5. Y aquí tenemos otra escopeta. ¡Y mi Glock! Aquí la tenemos, chicos y chicas. La Glock que tanto estábamos esperando. Y ahora sí que sí, compro el Dragon Tattoo y vamos a hacer los contratos. Y ya estamos dentro del juego, chicos y chicas. Se vienen 9 contratos, lo que significa 90 armas que tenemos en nuestro inventario. ¡Vamos a darle caña, chicos y chicas! Estoy muy ilusionado de hacer este vídeo porque además he traído contratos para todos los bolsillos, ¿vale? En este caso, chicos y chicas, ¿qué es lo que he hecho? He puesto 10 escopetas analog input en el trade, a lo mejor que estáis viendo ahora mismo en pantalla, veis diferentes skins, pero he puesto básicamente las de la misma caja, ¿vale? Para no liarme. En este caso, es un contrato que me ha costado $16.93. Fijaros muy bien en el float de las skins, ¿vale? Que es lo amarillo. Fijaros muchísimo para que el contrato salga sí o sí en el estado que queremos. Ok, chicos y chicas, pues lo que buscamos en este contrato es la M41S Black Lotus en estado de Factory New. Ganaríamos $13, si nos sale la Zeus ganaríamos 2,29 y si nos sale la USP, por desgracia, perderíamos 4 pavos. Así que vamos al lío. 3, 2, 1. Primera palmada. Vamos con el segundo contrato. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner 5 escopetas Apocalipto en estado de... No, son 6, perdonad, que he visto la SCAR. De nuevo he hecho lo mismo, ¿vale? He puesto las 6 de la misma colección. Y 4 Zombie Offensive en estado de Star Trek Factory New. Como veis, chicos y chicas, la Factory New tiene que ser de 0,02 o menor y las Minimal Wear de 0,1 a menor. Pues es un contrato, chicos y chicas, que nos ha costado la friolera de $23. Se me ha cambiado. Chavales, no sé si os está pasando. Lo voy a hacer así ya, porque ya me está tocando los huevos. Se me cambia el juego de pantalla. Bueno, en fin. Contrato que me ha costado 23 pavos. Si nos sale la MAC, el AK y la MAC, ganamos bastante dinero. De 18 pavos a 9. Si nos sale el resto, pues perdemos. Tenemos 60% de posibilidades. No creo que palmemos esto. 3, 2, 1. Conseguimos la MAC, lo que significa, chicos y chicas, que acabamos de ganar 19 pavos. Ahora sí que sí, agradecido con el de arriba. Continuamos, chicos y chicas, ¿qué sigue ahora? Es el contrato, vale, 50-50 el de las Tigle, perfecto. Pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Ponerlas, ¿dónde están las Tigle? Compañeras, aquí las tenemos. Son, chicos y chicas, 5 Tigle Urban Rabble en estado de Minimal Wear de 0,1 o menor. Vas a poner 5 Pepe Bison, como veis aquí, en estado de Field Tested o menor. ¿Qué nos interesa que salga, chicos y chicas? La P2000. Si sale la P2000, ganamos 5 pavos. Si sale la Tech9, perdemos 5 pavos. Porque es un contrato que cuesta, como veis, 5. Si sale la P2000, 10 pavos. Y si no, 9 céntimos. Madre mía, ha salido 50%. ¿Cara o cruz? Yo digo cruz. Ha salido cruz. ¡Conseguimos, chicos y chicas! El 50% conseguimos la P2000, así que contento. Vamos a continuar. Ahora es el turno. Uf, este contrato para mí es muy complicado. Me la ha puesto Swenner por ahí, pero vamos a darle caña. ¿Dónde está la Galil? Aquí la tenemos. Galil Battle Scarlet, 0,625 o menor. Y luego tenemos las escopetas en 0,05 o menor. Vale, pues es un contrato, chicos y chicas, que como veis nos ha costado 15 pavos y es un 30%. Como veis, si nos sale las 4 armas de la colección de Bravo, de puta madre. Si nos sale la Tech9, que es un 70% y lo más probable, pues palmamos absolutamente todo lo que hemos hecho. Así que vamos al lío. 3, 2, 1... Era complicado. En fin, chicos y chicas, continuamos. Que de momento no vamos nada mal. Vamos a poner las 5 mag. No, son 4 mag, perdonad. En estado de Factory New, 0,03 o menor. Y luego ponemos las 6 mag Minimal Wear. Es un contrato que nos ha costado 11 pavos. Si nos sale pues una de esas 4 skins, sería básicamente un 40% de posibilidades. Ganamos pues 4, 2, 31 pavos si no toca la Ceris, por favor. No lo he dicho, es Star Trek el contrato. Y si nos sale lo otro, que es un 60%, pues palmamos tranquilísimamente. ¡A Ceris, ya te invoco!
Mierda, me ha salido la MP5. La MP5 es mala, ¿no? Ay, venga, respiramos, chicos, que nos vamos acercando al final, ¿vale? Pues turno de un contrato muy sencillo, que es poner 10 ametralladoras totalmente una seguida de la otra. Eso sí, tiene que ser de 0,2 o menor, ¿vale? Para que nos salga el contrato bien. Si nos sale el AK, chicos y chicas, minimal wear, ganamos 6 pavos. Si nos sale la P250, nos quedamos igual. Si nos sale la escopeta, que me toca siempre esa puta escopeta, perdemos 2 pavos. Tío, ¿por qué me toca? ¿Pero qué pasa? ¡Está obsesionada conmigo! En fin, creo que... No sé si este es el último contrato antes. Este es un contrato muy, muy asequible. Ah, no, nos quedan 2. Vale, antes del tocho. Vale. 5 SCAR, chicos y chicas, en estado de field tested. 5 Labyrinth en estado de minimal wear. Por favor, siempre revisar los floats que están en amarillo. Y... es un contrato que ha valido 2 pavos. 50% de ganar, 50% de perder. Lo idílico. Ya no se me abre ni el juego. Que no me sale. O sea, lo tengo todo seleccionado, pero no lo puedo abrir. Si al tabeo el juego se vuelve completamente loco, voy a verlo todo desde el móvil, ¿vale? Por si veis que miro abajo. ¡Vamos al lío! 3, 2, por favor, Galil. ¡1! Este no era. Tío. Últimamente yo me llamaba el rey de los contratos. ¿Qué me está pasando? Vale, vamos al último antes. El importante, chicos y chicas. Vamos a poner, como veis, 3 MP5 Autumn Twilly. Espero haberlo dicho bien. Y vamos a poner 7 Moonrise, que nos harán, chicos y chicas, de fillers, ¿vale? Tenemos un 30%, chicos y chicas, de que nos toque la White House. Sería increíble. $42 la Mac o la Famas. Si nos sale este contrato, que nos ha costado, por cierto, 25 pavos. Yo me doy por satisfecho porque el resto no era tan... Si me sale este contrato, estoy contento. Por favor, 1, que llevas una racha mala. 3, 2, 1. Los héroes, chicos y chicas, aparecen en las citas importantes. Ponemos la Glock Dragon Tattoo. 120 euros. Ponemos la Glock Synthleaf para el MP9 White Lily. Ponemos 8 fillers, lo que significa que tenemos alrededor de un 20%. Tenemos un 5% de que nos toque la K5, que nos toque la Desert Eagle. Tenemos un 10% de que nos toque la White Lily. Y tenemos un 60% de que nos toque. Pues cualquiera de esas barbaridades que nadie quiere. Chicos, espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Dentro de un mes se viene otro vídeo de contratos, porque esto es muy duro. Aún así, hay que soñar. 3, 2, 1. ¡Se ríe en mi cara!